Nos vinimos al River Camp para ver lo que fue el partido entre la reserva de Millonaria ante Rosario Central, que empataron 1-1. Hablamos con Mauro Burruchaga acerca de su presente, su futuro y lo que pretende para estar en el equipo de Gallardo. Estamos acá con Mauro. La verdad que, primero que nada, gracias por tu tiempo. Y bueno, primero, ¿qué sensaciones te dejó este empate que seguramente no los deja nada conformes? No sé si nada conformes, porque hicimos un gran partido. Acá en reserva lo que nos piden es jugar bien, no tanto ganar, pero para proyectarnos a primera, entonces nos vamos conformes, no con el resultado, sino que sí con el juego, pero tendríamos que haber ganado, sí, obvio. Tuvimos muchas situaciones de gol. El partido fue muy parecido al de Racing de la otra vez, que ese lo perdimos, pero bueno, este empatamos y ahora toca seguir. Justo estabas mencionando lo que es el término primera división, algo que de a poquito estás dando tus primeros pasos. ¿Y qué se siente eso? Porque imagino debe ser un orgullo poder debutar en River. Sí, obvio, la verdad fue una felicidad inmensa. Desde chiquito, que estoy acá de los 10 años, siempre soñé con eso. Y bueno, hace 2 semanas más o menos tuve la posibilidad de debutar. Y nada, feliz. Ahora toca seguir y esperar por otro llamado y ojalá pueda seguir sumando minutos. Cada uno se toma los momentos claves de la vida de distintas formas. ¿Vos cómo te lo tomaste? Esa previa, el que te toque entrar y todo eso. Y me lo tomé tranquilo. Si bien estaba un poco nervioso, que es lo más normal del mundo, pero a la hora de entrar, los minutos previos, estaba inquieto, que bueno, entré faltando 3-4 minutos, pero bueno, son 3-4 minutos en primera división, en River, que es algo importantísimo. ¿Alguna frase de algún conocido allegado tuyo que fue la que te motivó más para ese partido? No, bueno, mi viejo siempre me alienta, y esta vez me dijo que esté tranquilo, que si no tocaba entrar, que no importa, que lo importante fue estar ahí, estar en el plantel de primera división, y que bueno, que si entraba, que haga lo que yo sé hacer y que esté tranquilo. Y a nivel individual, ¿cómo te estás sintiendo vos? Partiendo de que te desempeñás bastante en el medio campo y hoy en día quizás Luigi te está dando algunas indicaciones especiales para que llegues a ser un gran jugador en primera, obviamente. Sí, la verdad que este año, bueno, desde la primera fecha que arranqué titular, que jugué todos los 90 minutos de todos los partidos del año, salvo un partido en Patronato que me sacaron faltando 15, la verdad que me sirve mucho porque el año pasado no, si bien tuve partidos de arranque, pero no tan seguidos como este año, y bueno, me estoy sintiendo muy bien, bien físicamente, que es lo que me piden acá el ida y vuelta, y cada vez voy mejorando más. Y para aquellos que no tuvieron la chance de observarte bien, cómo juega Mauro en la cancha, ¿cómo te definirías vos y con quién te podrías llegar a comparar? Bueno, soy un jugador de medio campo que me gusta jugar doble cinco. Soy un jugador que tiene buen pase, muy ordenado, que se sabe ensablar en la cancha muy bien, también sé manejar al equipo en la forma táctica y bueno, después me comparo mucho con Rojas. ¿El Chinito, tuviste la posibilidad de hablar con él? Sí, bueno, cuando fuimos a Chile hablábamos un poco, no tanto, pero me allegué un poco más a él. Y obvio, y teniendo referentes, ¿también tenés ídolos? No, la verdad que ídolos no tengo. Si bien de chiquito miraba muchos jugadores, pero un ídolo fijo no tengo. Por último, ¿qué diferencia encontraste cuando tuviste ese cambio de ritmo de lo que es la reserva a pasar a la primera? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y lo que más me llamó la atención es todo el público centrado en ese partido, las cámaras, los reportajes, los periodistas, todos ensablados en ese partido, todos enfocándote, hay millones de cámaras, la verdad que eso me sorprendió mucho. Claro, sabías como que hacías algo y podría llegar a ser viral. O sea, estaba filmado, se estaba pasando por todo el mundo.
cada cosa que hacías, que tocó una pelota que tocabas, si bien cuando no tenías la pelota también estaba siendo filmado, que es distinto acá. Y más en River. No, obvio, sin duda, lo ve toda la Argentina y todo el mundo. Bueno, y por último, no te molestamos más, ¿el objetivo del año de señor Burruchaga? Bueno, mi objetivo era sumar minutos en la primera, que ya fue logrado, y ahora seguir sumando más. Buenísimo, espero que se te logre entonces. Dale, muchas gracias.